Hola, hermanos viewers del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y bien, hoy seguimos aquí resolviendo límites de sucesiones, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a ver una estrategia muy importante a la hora de resolver el límite de una sucesión. Y esa estrategia tan importante es lo que se conoce como el teorema del sándwich. O, bueno, tiene otro nombre este teorema, pero lo vamos a llamar teorema del sándwich. Pero este, el teorema del sándwich, va a ser el teorema del sándwich para sucesiones. También va a haber otro teorema del sándwich para funciones. Ya lo veremos más adelante cuando veamos funciones. Pero bien, ahora fijaos en lo siguiente, ¿vale? Imaginaos, yo tengo una sucesión a sub n, en la que todos los elementos de esta sucesión a sub n, ¿vale? Una sucesión infinita a sub n, en la que todos estos elementos son menores en la posición en la que ocupan, ¿vale? A los de una sucesión b sub n. Por ejemplo, la sucesión a sub n puede ser la sucesión n, ¿vale? Y la sucesión, la sucesión 1 partido por n cuadrado, mejor, ¿sí? Y esta entre 1 e infinito. Y esta sucesión b sub n puede ser la sucesión 1 partido por n entre 1 e infinito, ¿vale? Esta sucesión, todos sus elementos son mayores que este, porque esta sucesión tenemos 1, 1 partido por 2 al cuadrado, que es 1 partido por 4, ¿no? 1 partido por 9, y así hasta el infinito. Y esta otra sucesión es 1, 1 medio, 1 tercio, ta, 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 ta. Si os dais cuenta, cada elemento que ocupa la posición correspondiente es mayor o igual, ¿sí?, al que ocupa la posición correspondiente aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si esta sucesión converge hacia cero, ¿vale? Si esta sucesión se va a cero, ¿sí?, y estos valores son mayores que estos, y se van a cero, estos también se van a cero, y esto es un teorema. Y se puede ver así, existe una demostración que no voy a hacer. Entonces, si se cumple esta condición, la primera, ¿vale? Si se cumple que si una sucesión es menor en todo momento a otra y el límite de la primera sucesión, de la segunda sucesión, perdón, es cero, ¿vale? Esto significa que la segunda sucesión converge en cero. Esto implica que el límite de la primera, también sea cero, ¿vale? Porque si esta decrece hacia cero y estos elementos son más grandes, pues la otra también va a decrecer hacia cero. Y esto nos permite tener un criterio de comparación muy importante, ¿vale? Y ahora podemos ver esto con un ejemplo, con el que habíamos puesto, por ejemplo, ¿vale? Yo sé que yo tengo estas dos sucesiones, ¿vale? Yo tengo la sucesión de elementos a sub n de la forma a sub n igual a 1 partido por n, entre 1 e infinito, y luego tengo esta sucesión de elementos b sub n de la forma 1 partido por n cuadrado y esta 1 partido por n, ¿vale? Si os dais cuenta, estos elementos son mayores que estos en todo momento. Entonces, vamos a sacar este límite. Si el límite de esta sucesión, de la sucesión 1 partido por n, y sabemos que este límite es 0 porque es 1 partido por infinito, que es 0, ¿sí? Entonces, sabemos que el límite de la primera sucesión, ¿vale?, también me va a dar 0. Y es muy fácil de poner, porque esto es 1 entre infinito al cuadrado. Infinito al cuadrado es infinito, 1 entre infinito, 0. ¿Vale? Y esta es la primera versión que tenemos de este teorema del sándwich. Y ahora vamos a ver la más poderosa de todas. Imaginaos ahora que tenemos tres sucesiones, ¿vale? Tenemos una sucesión a sub n, ¿sí? Tenemos una sucesión a sub n entre 1 e infinito. Esta sucesión es menor o igual que otra sucesión más grande, b sub n, es decir, los elementos que ocupan las mismas posiciones son mayores o iguales que los que ocupan las mismas posiciones, y a su vez, a sub n es mayor o igual, ¿vale?, que los elementos de otra sucesión más pequeñita, c sub n, entre 1 e infinito. ¿Vale? Ahora, fijaos en una cosa. Si el límite de esta sucesión coincide con el límite de esta, también va a coincidir con el límite de esta.
Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque si esta sucesión que es más grande que esta converge hacia un valor concreto y una que es más pequeña también lo hace, por huevos, la que está en el medio también lo tiene que hacer. Podemos demostrar esto matemáticamente, pero eso ya lo haré en otro vídeo si me lo pedís, ¿vale? Si no, tenéis la demostración en libros de texto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el límite, si se da esta condición y el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión más grande coincide con el de la sucesión más pequeña, vamos a decir que este límite vale L, ¿vale? Entonces, L va a ser igual al límite de la que está entre medias, ¿vale? Y a esto se le conoce como teorema del sándwich. ¿Por qué se le conoce como teorema del sándwich? Pues porque esta ecuación queda emparedada como en un sándwich, ¿vale? Esta sucesión queda emparedada como un sándwich por estas dos. Un ejemplo de la aplicación de este teorema en esta versión sería, por ejemplo, cogiendo la sucesión 1 partido por n al cuadrado más 1, ¿vale? La sucesión que tenga este término. ¿Cómo lo vamos a comparar? Pues yo sé que esta sucesión va a ser siempre mayor que la sucesión de término 1. ¿Por qué? Porque esta sucesión vale todo el rato 1, ¿vale? Mientras que esta a 1 le está sumando una cantidad, que n será 1 partido por esto será muy pequeño, ¿vale? Pero le está sumando una cantidad. Y ahora, si hacemos que en vez de tener esto al cuadrado, tengamos 1 partido por n más 1, ¿sí? Como n está dividiendo y n es un número natural positivo, ¿de acuerdo? Un entero positivo mayor que 1, entonces yo sé que esto va a ser mayor que esto, ¿vale? Para todo n mayor que 1. Y nos estamos yendo al infinito, que es lo que nos interesa. Entonces n va a ser mayor que 1. ¿Sí? Y yo sé que esto va a ser mayor que 1, ¿vale? Porque yo a 1 le estoy sumando esta cantidad. ¿De acuerdo? Y si yo saco este límite, el límite cuando... El límite de 1 partido por n más 1, cuando n tiende a infinito, es el límite de la suma de los límites. Este es el límite de 1 partido por n más el límite de 1. ¿Vale? El límite de 1 partido por n, habíamos demostrado que era 0. Y el límite de 1, como 1 no varía en función de n, va a ser 1. 0 más 1, este límite vale 1. Y ahora, si sacamos el límite de 1, ¿verdad? Vale 1. ¿Qué pasa? Esta función, esta sucesión es más grande que esta. Y esta es más grande que esta. Este límite coincide con este. Luego, por este teorema, el límite de esta sucesión tiene que ser por huevos 1, ¿vale? Y si lo hacemos, también nos quedaría 1. Y ahora vamos a realizar la aplicación o de las aplicaciones más importantes del teorema del sándwich, que también se llama teorema de comparación, ¿de acuerdo? Que es con la función o con la sucesión seno de n partido por n, ¿vale? Fijaos una cosa. El seno de algo, o el coseno de algo, las funciones trigonométricas, en este caso es una sucesión, ¿vale? Porque n toma valores enteros. El seno de algo o el coseno de algo siempre se encuentran comprendidos entre menos 1 y 1, ¿vale? Por la circunferencia goniométrica. Toma valores entre menos 1 y 1. No sabemos cuál, pero toma valores entre menos 1 y 1. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo evalúo el límite cuando n tiende a infinito del seno de n, ¿qué es lo que pasa? Que el seno hace así, ¿no? Como función. Esto es menos 1 y esto es 1. Va todo el rato. Y si yo me voy al infinito, me va a seguir haciendo todo el rato menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Entre menos 1 y menos 1. Entonces no voy a tener un valor fijo del límite para el seno. Voy a decir que no existe el límite del seno de n, cuando n tiende a infinito, como sucesión, no existe este límite, ¿vale? Porque me va a dar indeterminado. Me va a dar o 1 o menos 1. O 1 o menos 1, ¿vale? Entonces este límite valdría o 1 o menos 1. Pero indistintamente, porque yo en el infinito no distingo entre si me estoy encontrando en la zona de 1 o en la zona de menos 1, ¿vale? Valdría entre 1 y menos 1. Pero no sabría cuánto vale exactamente. Por eso ese límite no está definido y la función y la sucesión seno es una sucesión divergente. Sin embargo, este límite sí que existe y es un límite muy importante, ¿vale? El límite, ¿cómo calculamos el límite cuando n tiende a infinito del seno de n entre n? Bueno, pues podemos comparar esto con otra sucesión. Y es que el seno de n entre n, ¿vale? El seno de n va a encontrarse entre menos 1 y 1. Y n va a ser un valor natural positivo. Pues yo sé que
esto va a ser menor o igual siempre que 1 partido por n. ¿Por qué? Porque el valor máximo que puede tomar esto es 1, ¿vale? Cuando esto toma valor 1, cuando el seno de n vale 1, yo lo que tengo aquí es 1 partido por n, que es igual que 1 partido por n. Por lo tanto, también va a ser menor o igual. Y cuando esto vale menor que 1, yo voy a tener aquí un número menor que 1. Puede ser 0,5, y esto ya va a ser menor que 1 partido por n. O puede ser un número negativo, y si es un número negativo, por supuesto, es menor que 1 partido por n. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo saco el límite de esta sucesión, el límite de 1 partido por n, cuando n tiende a infinito, es 0, ¿vale? Y si esta sucesión es más grande que esta para todo n, que hemos demostrado que sí, y el límite de esta vale 0, entonces el límite de esta también vale 0. Así que cuando te aparezca un límite de tipo seno de n entre n, esto es 0, ¿vale? Se puede hacer de manera similar con las otras razones trigonométricas. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!